No me respondas. Primero mira esto. Santiago, ¿renunciaste a la dirección de la clínica? Sí, renuncié. ¿Me vas a seguir rechazando? Llevas 2 días en las mismas. A ver, te voy a quitar la mordaza para que hables. ¿Me vas a aceptar por las buenas o por las malas, mamacita? Por favor, déjeme ir a mi casa, por favor. ¿Cómo? Por favor, déjeme ir a mi casa. ¿Por qué tenías que renunciar, Santiago? Hubiese sido suficiente con que hubieras pedido unas vacaciones y listo. ¿Por qué eres tan extremista? ¿Te parece extremista cuidar a nuestros hijos? Además, Cata, ya no nos falta nada. Tenemos suficiente para vivir. Yo puedo dar conferencias de vez en cuando y dedicarme a ti y a mis hijos. Nada me haría más feliz en el mundo. Puedo jubilarme. Dime que vas a hacer lo mismo. Dime que aceptas disfrutar con tus hijos de ese paraíso que tanto buscaste. ¿Y tú qué crees? ¿Que renunciar es la solución? ¡Qué injusto, Santiago! Yo me he dedicado a ti y a mis hijos. Estoy haciendo todo lo posible por salirme de esto. ¿Tú crees que si no fuese así, no hubiera ido a la cárcel a hablar con Jessica? ¿A decirle que se declarara culpable para evitar el juicio y no ver ni a mi mamá ni a Albeiro? ¿Qué te dijo? Que me da una razón. Mañana a primera hora. Yo ten presente que de esa respuesta depende el futuro de nuestra familia. ¿Cómo que quieres que te deje ir a tu casa? Si toda esta es tu casa, mamacita. Que no me la quieres recibir es otra cosa. No quiero estar aquí, es que no te das cuenta que no quiero estar aquí. Por favor, déjame. A ver, bueno, ya. Ya, Claudita, ya. 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 Te voy a decir una cosa. No te he violado porque no he querido. Y porque tampoco me gusta estar con una mujer que no siente placer. Pero te advierto otra cosa. Si en esta noche no te decides, te juro que lo hago. ¿Te queda claro? No. ¿Y ahora? Dame un besito, preciosa. Ándale. Preciosa. ¡Renan! ¡Renan! Gracias, Titi. Usted está muy rara, Daniela. ¿Rara yo? Ah. No, para nada, normal. ¡Ay, qué caballero! Muchas gracias. Ah. ¿Y qué hay en estas maletas tan pesadas, pues? No me... Si es cansón, ¿no? ¿Quieres saber qué es lo que tengo adentro? Bueno, entra a la casa y le muestro.
Venga, ¿usted no tenía una cita con Gato Gordo? Sí. Ah, bueno. A mí me gustaría saber qué es lo que tiene adentro. Paso esta noche y miramos. Pégueme una llamadita. Y miramos a ver si viene o no. Mi abogado. Está por llegar. Cuando llegue, yo te mando a buscar. Necesito llamar a mi hija. A ver. Vamos a decirle que guarde muy bien esa grabación. ¿Ma? Dani, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ma. Ay, estoy tan feliz. ¿Qué pasó? Pues imagínate que fui a la finca y pude sacar la caleta, ¿puedes creerlo? ¿Qué? Sí, ya estoy aquí en la casa, acabo de entrar. Muy bien, Daniela, me siento muy orgullosa de ti. ¿Cómo hiciste? Cuéntame. Bueno, ma, pues la verdad no creo que sea conveniente que te cuente por aquí por teléfono la hazaña. Pero bueno, ma, aquí lo único importante es que la plata está aquí ya en la casa de la abuela. Pero tú no puedes tener ese dinero ahí. Tienes que sacarlo. ¿Cómo así? ¿Para dónde la llevo? Comprar una casa. Y entierra ese dinero. No le digas a nadie dónde está. Es la única manera de mantenerlo a salvo. Listo, ma, está bien. ¿Tú te acuerdas? El que nos vendía Finca Raíz. Ahí debe estar en el directorio de mi mamá al teléfono. ¿Te acuerdas de él? Sí, yo sé quién es. Bueno, llámalo. Es el único que nos puede ayudar. Además, es el único que acepta cash. ¿Entendiste o no? Sí, señora. Dígame, Chucky. Patrón, Renan no contesta ni tampoco abre la puerta. ¿Y en el celular tampoco contesta? Tampoco, señor. Usted me dirá, ¿qué hacemos? Métase, lo autorizo. Entrese ya, métase, pero ya. Como diga, señor. Jessica, espero que no estés conspirando por ese teléfono. Daniela, escúchame muy bien. Compré un pasaje para Miami. Contrata al mejor abogado y te espero aquí. ¿Es en serio? Me acabo de ir a Miami. ¿Te puedo ir a visitar? Pues claro que se puede. Tu visa está vigente. Aunque no sé, de pronto la cancelaron. Averigua. Vale, ma, yo averiguo eso. ¿Y otra cosita más, mi amor? La grabación que te mandé, la de la directora mandándome a matar a una reclusa de la cárcel, guárdala muy bien. ¿Cómo se te ocurre estar diciendo esas cosas por el teléfono? ¿Estás loca? Guárdala muy bien porque de eso depende mi salida de aquí. Me imagino que ya sacaste esa grabación del celular, ¿cierto? Sí, ma. O sea, eso quiere decir que te voy a ver pronto. Más pronto de lo que te imaginas. ¡Ah! Y si te dejo de llamar o si aparezco muerta, le entregas esa grabación a todos los periodistas, como te dije. ¿Listo, ma? Se acabó la llamada. Ay, definitivamente te lo tengo que decir una vez más. Tú eres mi héroe. Es que no lo puedo creer, ma. Sí, Dani. Guarda eso que encontraste como si fueran tus ojos. Sí, señora, así va a ser. De hecho, pronto voy por el resto del dinero. Muy bien, así se habla, mi amor. Oye, por favor, cuídate, ¿sí? Y, bueno, yo también creo que tengo vigente la visa. De todas maneras, creo que va a tocar volverla a sacar porque, como te lo dije, los guisos esos están en la casa. Haz lo que tengas que hacer. Te amo. Yo también te amo. ¿Sabes una cosa? Voy a planificar tu fuga.
Porque la que no quiere que estés aquí soy yo. Tu energía es terrible. Me parece perfecto. Pero ya está corriendo el tiempo. Estaba pensando. En estos días tú tienes que ir a la corte para empezar tu juicio. De pronto, en el traslado, se puede planificar tu fuga. Qué brillante idea. A ver qué se me ocurre para armar todo esto. López, llévatela. Va tan pesada. ¿Qué onda, gatico? ¿Qué onda, Titi? ¿Dónde andas metido? Con la p*** de Daniela, como usted dice. Por amor de Dios, Titi. Estamos a una semana de entregar el gran cargamento y tú detrás de una chavita babosa ahí. Gato, ¿se está en la factoría? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vete a mi rancho que un trabajador mío te traiga para acá. ¡Rápido, Titi! ¡Es urgente! Ya le caigo ya. A ver. Doña Hilda, don Albeiro, bienvenidos. Aquí está la tarjeta de su habitación. Ah, muchas gracias. Ya puede subir y descansar, si lo desea. No, es que nosotros no queremos descansar. Lo que queremos es ir a conocer Monserrate. ¿Se acuerda que yo venía hablando de eso? Muy bien. Tienen un dinero para los gastos. Entonces puede tomar los taxis quien quiera. Ah, buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y en estos teléfonos estaré 24 horas con ustedes. Ah, muchas gracias. Ah, una pregunta. ¿Y cómo a qué hora nos van a dar la llave para el cuarto? Doña Hilda, la tarjeta es la llave. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Muestre. Bueno, acompáñame. Vamos, sí, sí, mejor porque si no... Vamos, vamos. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Mucha risita? ¿Están de parranda, qué? ¿Está prohibido? Ok. Tiene visita. ¿Visita a quién? No sé. Ni me importa. Venga. Yo veré, diabla. Consiga para las dos. Como siempre. Vamos, colombiana. ¡Oh, colombiana! ¿Qué se hicieron? Dígame, Chucky. Estoy aquí en la finca y ni rastro de estos manes. ¿Pero qué? ¿Dónde se metieron? No tengo ni idea, señor, pero no están ni adentro ni afuera de la casa. Mire, Chucky. Busquen las caballerizas, busquen el rancho del mayordomo. Revise esa finca palmo a palmo. Si no encuentra nada, me llama. Como usted diga, señor. Necesito tus manos aquí. Si no, no le vamos a cumplir al mariachi. Aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Se acabaron los insumos. No hay cal, no hay éter, no hay acetona, nada. Bueno, ya los consigo. Lo que necesito es que esté tranquilo, bueno. Ah, qué tranquilo, ni qué tranquilo. Al contrario, me siento nervioso. Nunca he cocinado tanta mercancía en mi vida. ¿Qué tal si no le quedamos bien al mariachi? Para que estamos los dos, para que hicimos equipo. Esa mercancía llega porque llega. Hay otro problema. Suéltela. No tenemos ruta para México, se nos cayó. ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Pero qué pasó? No la teníamos, pues. Sí, la delató un imbécil en un maltrato con la TEA. Ahora lo que tenemos que hacer es inventarnos una ruta, ni más ni menos que en 7 días. ¿Cómo la ves? No la inventamos. Bueno, pero tampoco es tan fácil, hermano. No se hace de la noche a la mañana. Además, tú lo sabes muy bien.
Hay que crear una red de soborno desde aquí hasta el rancho del mariachi. Tenemos al alcalde. Tenemos al capitán. ¿Tenemos cómo sacar la mercancía o no? Sí, tenemos cómo sacarla. Ahora falta pasarla hasta México. En barco, en avión, avioneta, en moto, en carro, hasta en lomo de mula. Pero esa mercancía llega porque llega. Créame, gato. Titi, tienes que preguntarle a Danielita por dónde mandaban la mercancía y con quién la mandaba Jessica. ¿Usted sabe lo que dijo Daniel? Para entregarnos la ruta, toca matar al viejo Marcial. ¿Y qué esperas, carnal? Mátalo. En este negocio, o eres tú, o es Marcial. Y esto es lo más importante. Contraté a un sicario para que me matara.